Buenas tardes, bienvenidos como siempre aquí a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Estamos en una tarde como siempre, a partir de las 5 y hasta las 7, intentar, y por lo menos lo intentamos, que ustedes estén en casa, a gustito, compartiendo el café con los que estén en casa y sobre todo que pasen una tarde entretenida con nosotros. Bueno, tenemos hay muchas cosas que contarles, tenemos todo preparado, pero antes ya saben que cuando nos piden ayuda estamos encantados de hacerlo. Y hace muy poquito, hace como 20 minutitos, nos hemos enterado de una familia de aquí de Marbella que están tristes y desesperados porque han perdido a un loro que se hace llamar Curro y nos han dicho, por favor, Cristina, necesitamos, por favor, cuanta más gente se entere mejor. Y nosotros estamos encantados de la vida. Tenemos ahí a Raquel y a Tania. Raquel, Tania, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pasándolo fatal porque se ha escapado. ¿Es la primera vez que ha pasado esto? Sí. Bueno, cuéntanos un poquito. Vosotras sois de Marbella y contadnos, ¿cuándo se perdió Curro? Cuéntanos. A ver, que es que ahora no os oigo. ¿Me escucháis a mí? ¿Me escucháis bien? Sí. Ahora. Eso, es perfecto. Contadme, ¿cuándo se perdió Curro? Pues se escapó el día 9 y llevamos desde el día 9 buscándolo de día, de noche, a todas horas. Mojándonos, hecho el día que ha hecho lluvia, hemos estado hasta las 5 de la mañana, hemos puesto ya no sé cuántos carteles hemos puesto por internet, lo hemos publicado por todos sitios y no damos con él. De momento no, bueno, hay que decir que estamos desolados. Raquel, en la zona que se ha perdido, vosotros vivís en la zona de Arias de Velasco, ¿no? Sí. Bueno, fue el día 9 de febrero, a primera hora de la mañana, sobre las 9 de la mañana, es cuando os disteis cuenta que Curro no estaba en su jaula. Es gris, no, me has dicho que es un taco de cola rojo, ¿no? Sí, de cola roja. Y además casero, porque lo tenéis en casa, está toda la familia desesperada. Bueno, ahí por ahí un número de teléfono que están viendo los espectadores y pedimos por favor, sabemos que hay muy buena gente todavía, que se lo haya encontrado, que inmediatamente se ponga en contacto con esta familia para encontrar a este loro, a Curro, porque, bueno, no aparece y está la familia desesperada. Dime. Ah, que diga el teléfono. Bueno, me tienes que dar el teléfono. Raquel, ¿queréis dar un número de móvil? O si os parece, si lo han encontrado alguien. 628-35-81-89. Venga, lo voy a repetir yo, Raquel. 628-35-81-89. Pide esta familia desesperadamente, están todos pasándolo fatal, no han podido ni dormir y además el papá, que es el que le tenía un especial cariño a Curro, lo está pasando muy mal. Así que, por favor, cualquier persona que lo haya visto, si alguien se entera que se lo ha encontrado, por favor, que se ponga en contacto con esta familia. Si ahora mismo nos están viendo y no han podido tomar nota del teléfono, nosotros en radio pueden llamar aquí a Televisión Marbella, que estaremos encantados de ponerle en contacto con esta familia. Pues, querida Raquel y Tania, espero de verdad, de corazón, que aparezca. Que no perdáis la esperanza, que todavía hay buena gente por ahí, ¿eh? Ojalá, porque estamos desesperados, de verdad. Ellos están muy consternados, están muy mal y lo llevan pasando muy mal. Bueno. Porque sobre todo el loro hacía muchísimo, tanto con ella como con mi suegro. Bueno, pues ya verás, espero que se aprecie. Se llama Curro, es un loro gris con la cola roja y se ha perdido por la zona de Arias de Velasco. Así que muchas gracias y espero que aparezca y que me lo podáis contar rápidamente. ¿Puedo decir una última cosita? Claro que sí, cariño. Pido, por favor, que si alguien me está viendo, que no piense que le vamos a recriminar nada.
si alguien lo tiene y se arrepiente, por favor, que no vamos a tomar medidas legales, que solamente queremos recuperar curro, no le vamos a pedir explicaciones y que recalcamos que tenemos una recompensa de 500 euros, por favor, que mi padre lo está pasando muy mal y yo estoy pasándolo muy mal. Bueno, cariño mío. Nada más que deseamos que curro vuelva. Bueno, no te preocupes, cariño mío, no llores. Bueno, saben, hay una recompensa y un poco lo que tú estás diciendo, lo que estás apuntando, si hay alguien que lo tiene, por favor, que lo devuelva, como sea. Si no quiere entregarlo a la familia, que lo puede entregar en la policía, a un vecino, incluso que lo traiga aquí a Televisión Marbella, que nosotros nos hacemos cargo de entrega. Lo importante es que vuelva a su casa, a su hogar. Pues nada, no sufráis mucho, queridas. Sé que es muy duro cuando una de nuestras mascotas tan queridas desaparece. Un besito para las dos y que tengáis mucha suerte. Igualmente. Muchas gracias. Adiós, preciosas. Adiós. Bueno, qué mal rato se pasa, desde luego. Yo, en fin, estas cosas tan tristes. Pero bueno, tenemos que empezar el programa, que hay muchas cosas. Y hoy es martes y ya estamos aquí todos preparados. Ya saben ustedes lo que se celebra hoy, ¿no? Por eso me he puesto sí, yo... se celebra, Cristina, pero es que no puede ser que tú se celebre San Valentín y tengas la mesa aquí que está vacía, perdida. Pero vamos... ¿Por qué tiene la mesa vacía, Cristina? Pero vamos a ver, hoy sí... Te pregunto nada más, porque dice San Valentín, tú te has traído tu chaquetita roja y ¿qué pasa? ¿Que no tienes nada de decoración? Es que no me han traído nada, hija mía. Pues yo te voy a traer aquí, mira. ¡Ay, qué bien! Mira qué bonito. ¡Ay, mira! Oh, ya la cosa va cambiando. ¡Qué bonito! Pero escúchame, ¿tú qué eres Cupido? Sí, yo soy Cupida. Cupida. Sí. Soy Cupida, porque es que Cupido no ha podido venir. Ya no, pues yo... Pues yo tenía cena de empresa. Yo prefiero las Cupidas, fíjate tú. Pero vamos a ver, una pregunta, porque hoy es el día de los enamorados. Sí. Pero esto de los enamorados es solo para parejas. Hombre, de amor. Por favor, Cristina, parece mentira que tú me digas a mí esas cosas. Es que no sé, el día de los enamorados, yo voy a explicar. Venga, el día de los enamorados es el día del amor, del amor, del amor. Entonces, ¿qué pasa el día del amor? Porque todo el mundo... A la gente le da, pues yo qué sé, no le pisa, no le empujan las colas, no se cuelan en los supermercados, señora, que le estoy viendo. O sea, cosas de amabilidad aparte, ¿no? Hombre, claro, hay que estar por el prójimo. Pero no es el amor de todo el rato que te intenta, sino también, que... También lo hay, también. Mucha gente... Que aprovecha el día. Otro que intentan, ¿eh? Para eso estoy yo. Mira, que me he gastado toda la flecha que venía. No, ya te veo, no has tenido ni una flecha. Ni una flecha, la he gastado toda. Ahora, después no quiero que la gente me diga, es que vaya flechazo que ha tirado. Eso ya es responsabilidad de cada uno. Sí, cada uno que se le ocurre, ¿no? Eso ya. Cada uno que tú cuando te tires la flecha... A mí me va a tirar flecha. ¿Qué pasa? Cuando yo te la tiré en su momento, te la tiré, Cristina. A mí me has tirado unas pocas, ¿eh? ¿Y qué? Unas bien y otras no tan bien. Pues bueno, la verdad. De eso se trata la vida, no va a ser todo bueno, ¿no? Pero tú te deberías poner gafas de cerca, porque tú, porque tú no atinas siempre. No, siempre no. Pues ya por eso te digo que no quiero responsabilidades. Vale, que a veces voy con prisa y no sé para dónde la llevo. No, ya veo. O sea, que tú vas, haces así un poco de... Tú juntas así un yo poco... Yo depende. Yo veo. De lejos veo. Si hay conexión, plin, tiro. Que tengo ganas, plin, tiro también. Y si no hay conexión luego, lo siento mucho. Pero eso puede ser un poquito mala leche también. Bueno, te lo digo, es que me divierto. No, sí, todo ya veo. Soy una cupida un poco revoltosa. Bueno, pero escúchame, esto me lo traes. ¿Tú sabes que hoy vamos a hablar de amor? Sí. Amor entre personas, todo, amigos, hermanos, familia, grupo de WhatsApp, también. También hay amor. Claro. ¿Tú has recibido algún mensaje de WhatsApp? Sí, unos cuantos. De amor. Bueno, de amor, feliz día de la amistad, del amor. Es que lo del enamoramiento es otra cosa diferente. No, pero sí, sí, me han dicho, ¡ay, feliz San Valentín! ¿Y las cartas que nos envía en el colegio? ¿No había un buzón de San Valentín? Yo tenía un buzón de San Valentín. De hecho, mi hijo ha venido con un montón de cartas de San Valentín. Mira lo que me han regalado. A mi carta damos hace años que no me escriben. ¿No? Ya estoy un poco mayor ya. Pero vamos a ver, yo cuando le tiré la flecha a tu marido, ¿no venía con un de estos de... ¿No venía? Pues yo te voy a contar una cosa. Mi marido, que todavía no es marido, porque me ha pedido matrimonio, pero todavía no nos hemos casado. Es que se lo dije, es que esto entonces se lo ha pasado.
bueno, se la ha pasado. Yo le conocí cuando yo tenía 16 años. Ha tardado 45 años en decidirse. Madre mía. Me ha cogido uno un poco lento. Porque le faltaba la parte de arriba de la flecha, que es donde venían las instrucciones. Claro. Seguro. Apuntó para otra mientras. Sí, la tiré. Otra. No, yo la tiré, pero la parte de atrás se escapó, que ahí es donde tú abres el pergamino y te vienen todas las instrucciones. Ya. Entonces yo creo que él ha ido deduciendo lo que tú querías. Entonces yo, a ver, así, tú me cuentes rollo, pero escúchame, una pregunta que te hago. Este programa dura 2 horas. ¿Tú piensas aquí toda la tarde? Yo toda la tarde contigo y con ellos. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, sí. Bueno, vale, pero escúchame, vamos a ver un poquito, vamos a hablar de amor, pero todo el rato te va a quedar aquí. Sí, bueno, aquí. Madre mía. Puedo estar también aquí. Madre mía, la tardecita que nos espera. Bueno, estar aquí. ¿Tú sabes si la gente celebra el Día de los Enamorados? Sí, claro. ¿Todo el mundo? Ah, depende. Hay alguna gente que no, ¿eh? Porque a mí esta mañana me han empujado en el súper. Pues, Cupida, nos hemos ido a la calle y hemos preguntado si están enamorados, si celebran el Día de los Enamorados. Había un poco de todo. De vamos verdad. A ver lo que opina la gente, vamos si lo celebra o no lo celebra. Venga, vamos a verlo. Cuénteme, ¿de quién está enamorada? De mi marido y de mis niños. ¿Le puedes mandar un mensajito aprovechando el día, que ya es el martes que viene? Pues nada, que te quiero mucho y espero que siga para toda la vida. ¿Estás enamorado? No. ¿No? ¿Nunca has estado? No, además, justamente para esta fecha, recién anoche acabo de llegar acá. ¿Ah, sí? Sí, ah, vale, bueno, pero esa pregunta es internacional. No. ¿Nunca has estado enamorado? Bah, sí, joven, ¿quién no? ¿Y qué sentías cuando tú sabes que estabas enamorado? No sé, como el clásico, como dicen, mariposas. ¿Y le quieres lanzar un mensaje a alguien que, bueno, no estás enamorado, pero seguro que tienes a alguien ahí especial? Sí. ¿Qué le dirías? No sé, que la quiero mucho, que se cuide y que pronto nos vamos a volver a ver. ¿Estás enamorada? Sí. ¿De quién estás enamorada? De mi pareja. Bueno, ¿y qué sientes? ¿Qué dirías tú que es estar enamorada? Descríbemelo. No sé qué decir. Con palabras. No sé, estar a gusto con otra persona. Y bueno, aprovechando el día, lánzale un mensaje. ¿A tu pareja? Porque te quiero mucho. ¿Cómo se llama? Pedro. Pues algo más, Pedro, pues te quiero mucho, que lo vamos a ver en la tele, venga. Pues eso, Pedro, que te quiero un montón, ya me verás en la tele. Qué vergüenza. Viene San Valentín, usted va de rojo, ¿está enamorada? Por eso, hombre, claro. Y lleva un corazón en los labios. Ah, sí, porque... Ah, bueno, pues... ¿Y qué es para ti estar enamorada? ¿Cómo lo describiría? Pues está feliz, muy feliz. Se ve todo más bonito cuando se está enamorada, por supuesto. ¿Qué le dirías a esa persona? Aquí no lo voy a decir. Sí, claro, algo que se pueda decir. Que no, hombre, que no. ¿Pero lo sabe esa persona? Claro, llevo con él casi 40 años. Bueno, pues entonces algo tendrá que decir. Tengo 4 hijos con él. ¿Estás enamorado? La verdad es que no. ¡No! ¿Y lo has estado alguna vez? Sí, claro. ¿Y cómo sabes tú que estabas enamorado? ¿Cómo lo describirías? Bueno, pues porque no paras de pensar en esa persona y quieres estar con ella todo el rato y... Bueno, varias cosas. ¿Y ahora no hay nadie así especial a la que le puedas lanzar un mensaje? La verdad es que no. Ah, mirado para abajo, eso es que has mentido. ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, pues que se le aprecia mucho. Ahora mismo no hay ninguna en concreto, ¿no? Pero ya llegará. Y cuando llegue, pues no, sobran las palabras cuando llegue, ¿sabes? El martes que viene es San Valentín. ¿Estás enamorada? No. ¿Y has estado enamorada alguna vez? Por supuesto que sí. Yo estoy enamorada de mis hijos. ¿Y qué les dirías aprovechando este día, el Día de los Enamorados? Aprovecho que ellos siempre tengan su amor en corazón. Amor es un sentido que no puede decir yo amo a ti porque tú guapo o yo amo a ti porque tú eres rico. No. Tú cuando amas a alguien, tú no sabes por qué tú amas. Amas y ya está. Incondicionalmente, ¿verdad? Incondicionalmente. Es como niños, no tiene marcos. Claro que sí, de la vida. ¿Qué le dirías, bueno, de la vida y de alguien más? Claro, todo lo que pertenece a la vida. ¿Qué le dirías a esa persona especial ese día? Que es muy especial para mí, ese día y cualquier otro día del año. ¿Qué es para usted el amor? El amor es la duración que llevo con mi mujer. ¿Cuántos años lleva con su mujer? Pues de casado 30 y de novio creo que fueron 10 por ahí.
Llevará unos 40. ¿Unos cuantos años? ¿Y qué le diría aprovechando este día, San Valentín, el martes? Pues que la quiero mucho y que muchas gracias por los dos niños que me han dado. Sí, de la vida de mi hija, sí, claro. ¿Qué le diría en este día? Que la amo mucho, que no sé, no tengo palabras para expresar un amor de una madre. Es incondicional. Que sea feliz, sí, el amor es incondicional, de verdad. Pues nada, hay gente que celebra el Día del Amor y gente que no. He estado yo escuchando hoy, viendo en redes sociales, decía Día del Amor, y decía uno, es que eso es una horterada, es que eso es una cursilada. Bueno, no pasa nada. Cursilada sí. Para algunos. Cursilada para algunos, Pepe, claro que sí. Pero bueno, que para gustos los colores. Sí, señor. Bueno, pues vamos a contarles que hoy vamos a hablar de amor, claro que sí. Y hay muchos tipos de amor. Y de hecho, esta tarde se quedan con nosotros, van a conocer algunas parejas que tienen historias diferentes de amor. Uy, perdón. Verás tú la que valía. Está el amor por el café, ¿verdad? El amor por el café es muy importante. Yo voy a traer un café listo porque es que hay que cuidar bien a los invitados. Hay que tratarlos bien. Es que yo no entiendo. Bueno, pues quédate aquí con nosotros. Quedo aquí contigo. Mira, mira, tú hiciste una buena labor con ellos dos. Sí. Tiraste bien la flecha. Sí, es que a veces apunto. Le voy a presentar a María Rosa López. Buenas tardes, María Rosa. Bueno, Rosa es una vieja amiga de esta casa porque además oyente, siempre colaboradora, sí. En fin. Y conocemos a María Rosa hace muchísimos años, te hemos invitado a un cafelito. Un aplauso para María Rosa. Hombre, un aplauso. Un aplauso. Fíjate que María Rosa, tú has estado casada, ¿cuántos años? 43 años. Y de repente sí. La vida dice, mira, hay cambio de planes. Y como estas cosas una no lo prepara ni sí, lo organiza. Sí, son etapas. Surge y surge. Claro, Rosa se separa, que lo que te pasó, te separaste. Eso no fui yo, ¿eh? No, yo no fui. Tú no tuviste culpa de nada. No tuviste culpa de nada. Ya ves. Te separaste y estuviste un tiempo, pues hombre, lo pasaste mal, obviamente, porque las separaciones no son agradables para nadie, aunque uno lo decida o no lo decida. Sí, totalmente. Se pasa mal. Y tú decías, yo no quiero saber nada ya del amor. No. Qué equivocada estaba, Rosa. Ella decía, yo no quiero nada. Pero claro, apareció... Don Pepe Rivera, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Y son un matrimonio. Bueno, llamo matrimonio porque ellos viven juntos. Que Cristina, que los conozco. Sí, que tú le has dado la... Que yo vi a Pepe y digo, Pepe es para María Rosa. Sí, sí. María Rosa. Que eso... Ella fue la que nos juntó. Hombre, claro. Sí. Y vaya flechazo. Así sí que te diré con la flecha, pero con el, con el con pergamino, ¿eh? Con la habrá hecho todo bien, ¿no? Todo el... Sí. Es bueno. Bueno, ellos llevan vuestra relación. ¿Cuánto tiempo lleváis ya juntos? Siete años. Y enamoradísimos. Sí. Porque además hacéis todo juntos. Sí. Habéis tenido la suerte que a los dos os gustan las mismas cosas. Sí. Rosa Mucardeosa. Ya sí, se gusta vestir, sí, se sí. Le gusta la feria, pero claro, tú fíjate. Es que Pepe, tú eres gallego. Pues soy gallego. ¿Tú te imaginas un gallego vestido? Hay un gallego en la luna. Yo llego aquí, ¿tú sabes cuando hicieron el edificio Giralda 1? Sí, ¿en qué año fue? Estaban haciendo, la primera vez que yo vine a Marbella, sí. Estaban haciendo la cimentación del edificio. Sí. Y compré un apartamento ahí. ¿Hace cuántos años? En la última planta. ¿En qué año? Muchos años. Sí, ya hace muchos años, ya no me acuerdo. Pero, o sea, ¿tú viniste aquí por tema de trabajo? No, vine de vacaciones. Ah, de vacaciones. ¿Y te enamoraste de Marbella? Me encantó Marbella. Bueno, a ver, Pepe, tú te quedaste viudo. Yo me quedé viudo. ¿Con cuántos años te quedaste viudo? Pues tenía mi mujer, yo le llevaba 20 años. 20 años. ¿Y tú tenías? Ella tenía 52. Pues y yo le llevaba 20. 72. ¿Y tú te planteaste volver a tener una segunda relación? Porque tú te quedaste muy triste, sí, también. Hombre, porque era ella muy joven. Claro. Tenía mi niña, que estaba estudiando. Fue una pérdida muy grande para ti. Pues sí. ¿Ni se te pasó por la imaginación? Que va. No pensaba yo, vamos, tenía que irme yo antes, lógico. Claro. Pero... No, pero es así. Una vez que te quedas viudo, no se te pasó ni por la imaginación volver a tener una segunda relación. Tú decías, yo ya estoy. Es que eso se me pasó a mí, Cristina. Sí, se te pasó a ti. No, hombre, sí. No, a mí sí que se me pasó y yo dije, Pepe. Hombre, de Rosa. Claro que sí. Oye, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo fue la cosa? Mira, ahora por mediación de una amiga. Una amiga en común. Sí. Pero yo no conocía, a ver. ¿Cómo te explico? Yo tenía esa amiga, ¿sí? y me hablaba de él, pero yo no le decía, pero es que yo no quiero pareja, de verdad, no decía, quiero pero María Rosa, es que este hombre es muy buena gente, dice, ya, pero... Sí, sí, no... pero yo no te quiero, no tenía ganas, además, yo me dio, Cristina, te vas a reír,
por dar conferencias para las personas que se separaran. Uh-huh. Mira qué cosa más guapa. ¡Ay! Pero guapa, guapa. No. Vamos, no le iba a tirar yo el flechazo. Claro, ya, pero mira, triunfado. ¿Quién es esta niña? Pepe, ¿tú conoces a esta niña? Sí, sí, la conozco porque sé que es ella cuando era pequeñita. María Rosa de bebé. Pero nunca la sabía, no, nunca la has visto. ¿Tú no habías visto esta foto? Nunca la vi hasta que me la enseñó ahora. María Rosa, porque ¿tú dónde naciste? Yo, mis padres son malagueños, toda mi familia es malagueña, pero yo nací en Marruecos. Tú naciste en Marruecos, pero bueno, sí. Tú, de origen malagueño, boquerona, boquerona. Yo llevo Málaga en la sangre. Era una mujer muy guapa, bueno, sí. Como dice, el que tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Hombre, ya te digo. ¿Tú has vivido siempre, en esa época que estamos viendo esa fotografía? En Marruecos. En Marruecos. ¿Y cómo fue de venirte a Marbella? Pues que dieron la independencia, en Marruecos se vivía divinamente porque sí. Estaba protectorado español, sí. Estaba Franco. Sí. Se vivía estupendamente, pero pidieron la independencia. Entonces cada uno se fue para un sitio. Nosotros nos fuimos para Ceuta, qué chiquitilla. Fíjate, qué chiquitilla. Te fuiste a vivir a Ceuta, de sí. Pequeña con tus padres. Sí. Sí, nos vinimos todos, mis hermanos y todo. Uh-huh. Cinco, nacimos en Marruecos y sí. El pequeño nació. Ahí apuntaba maneras, ¿eh? ¿Esto eras tú en el cole? Sí. ¿Quién es esta señora? Esta señora quería, era la profesora. Sí. Y quería pagarme, le dio, habló con mi madre para pagarme la carrera. Sí. Que me fuera con ella a Tetuán. Y me pagaba la carrera, pero mi madre no quiso. La niña no se queda por ahí desperdigada, la niña conmigo. ¿Hiciste la comunión dónde? En Marruecos. En Marruecos. Bueno, sí. ¿En qué momento de tu vida aparecéis en Marbella? Mira, esa era yo con un embarazado un mes de mi hijo. Uh-huh. ¿Llevas? Sí. ¿Un mes? Me embarazada. Que tú ya, o sea, tú te casaste muy jovencita también. Sí, con 22 años. 22 años, claro que sí, muy joven. Sí, ahí en la playa de Río Martín. Fíjate con que mi madre y mi tía. Qué historias. Bueno, hay que decir que como ese matrimonio, ahí tampoco, aunque fueron 43 años. 43 y 3 años y medio de novio, claro. Esto finaló. Toda la vida con la misma persona, tú también estuviste muchos años casado. Sí. Y claro, cuando uno viene de una relación de muchos años, uno no se plantea quién es esta señorita. Su hija. Mi hija. Esta es tu hija. Sí. ¿Cómo se llama tu hija? Tamara. Oye, que Tamara habla de ti maravillas. Ella está encantada con que tú estés con María Rosa. Sí, está encantada. Está contenta. Pero tú sabes, Pepe, que hay hijos que cuando se produce una segunda relación... No les hace gracia. No les gustaba que yo, porque que ella anduviera por ahí, por un lado, por otro. Y de picaflor no quería. De picaflor no quería. Tú querías que fuera un hombre formal. No le gusta, efectivamente. Fíjate. Claro. Yo la quiero muchísimo. Claro. Los picaflor son los que se me escapan. Claro, los que están... La que se me escapan a mí, esos son los picaflor. Claro. Son Galicia. Fíjate, y vosotros en estos 7 años os ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Habéis viajado muchísimo. Sí. En Asturias, en Galicia, en Asturias. Yo quiero ver, a ver, le pregunto a mi compañero Cristóbal, porque yo creo que hay alguna foto. Porque claro, Pepe, tú eres un hombre, perdón, con permiso de María Rosa, eres un hombre muy atractivo. Tú de joven tenía que haber sido... Guapísimo. Bueno, es que discreto. Como todo, como... Como una pregunta, ¿en la cara qué te echa? Yo nada. ¿Algo en la cara? Nada. ¿No? Pregúntale a ella. ¿Qué antiarruga? ¿Una antiarruga? Nada. Me ducho por la mañana y eso es lo que hace. Pepe, que tiene buena genética. Sí, sí. Bueno, ¿te han metido a ti en feria con María Rosa? Sí, ella, ¿y no le gustaba? Ella fue la que me metió. Pero te lo pasas bomba. Sí. Porque, ¿cómo es María Rosa? Muy así, que le encanta alegre. Todo eso. Las cosas de ir por ahí, para un lado, para otro, le encanta todo. ¿Por qué hay que quedarse en casa? Sí. No. Es verdad. María Rosa es de las que dice, no me toque las palmas, que me conozco. Sí. ¿Verdad? María Rosa son de las que tiene el bolso preparado y cuando dice, nos vamos a, dice ella, ¿dónde? ¿Dónde? Sí. Porque no hay que perder tiempo en la vida. No, queda. Hay que vivir cada minuto. Y hay que aprovechar y disfrutar. Oye, María Rosa, tú tienes dos hijos. Sí. ¿Cómo se tomaron tus hijos... la aparición de Pepe en tu vida? Pues muy bien, porque yo se lo veo... Se llevan conmigo de maravilla. Claro, que yo preparo el terreno. Ahí están tus hijos. Están mis hijos. Sí. Mis dos tesoros. Pepe también. Hombre, muy guapos los dos, ¿eh?
Sí, sí. Guapísimo. Además, muy buenos chavales, que son muy importantes. Muy buena gente los dos. No es porque esté delante. ¿No te pusieron pega ninguna? No, 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 no. Verá, yo conocí a Pepe a través de una amiga. Un día estaba yo en el mercadillo, ¿sí?, y me dijo, ¿por qué no me das tu número de teléfono? Y digo, pues por supuesto, claro que sí. Y digo, pero yo no llevo aquí nada, ¿verdad? En el mercadillo no puedes llevar nada. Dice, bueno, pero yo llevo un papel y bolígrafo. Y ya está, ya no le pregunté para qué quería el número de teléfono y nada. Hombre, Rosa, no le eso no es muy... ¿Para qué va a querer el número de teléfono? Yo qué sé. Para apuntarte que la página amarilla, ¿no? Yo qué sé. Que y yo ya decía, hombre, a ver. A una cita, ¿no? Para una cita. Claro. Claro. O sea, que Pepe fue el que se lanzó. Sí. Fue el que te dijo, María Rosa, dame tu teléfono, que te voy a llamar. No. Ella le dio el número de teléfono a él. Ah, vale, que fue tu amiga, digamos, la que hizo de Cupida. De Cupida, eras tú. Y tu amiga le dio el teléfono a Pepe. Sí, pero entonces, ¿quién te llamó? Pepe. Pepe. Y entonces bien me dijo... Pepe, bien. Sí, estábamos hablando y me dijo... Lo puedo decir, ¿verdad? Sí, claro. Me dice... Digo, depende, que mira, sí, estamos en horario infantil. No, es mi, vale, vale. Es mi forma de ser. Y me dice, digo, bueno, ¿cómo te llamas? Y dice, Pepe, digo, ¿cómo te digo? Pepe José. Y me acordé que mi hermano había muerto con 38 años sí. y se llamaba Pepe. Sí. Y digo, bueno, te voy a llamar Pepe. Y no sé cómo me dice, porque yo tengo un chalet, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, uy, ya hemos terminado la conversación. Si tú te piensas que ella es una interesada, no, no, estás equivocado. Qué va, qué va, qué va. Te has equivocado. Tú dijiste, no, no, perdona. Sí. Bueno, ese primer café... Ese primer día que quedas no, a tomar el primer, café. Cuando ya nos conocimos, ¿sí?, me llevó como un sitio precioso que ahora mismo yo no sé ni dónde está. Pero bonito, bonito de verdad, al lado de la mar. Sí, un sitio muy bonito, muy Pepe, bonito. Pepe, tú eres un hombre romántico. Claro, sí, señor. ¿Y cuando tú le regalas flores, regalas bombones? ¿Cuándo no me tienes tu detalle? Te digo la verdad. Sí. No soy de regalar flores. Bien. Pero no porque soy de esa condición, no me gusta regalar flores ni cosas de eso. Pero tiene detalles. Mucho. Eso sí que no. Pero es un hombre detallista. Bueno. Sí, hombre, la llevas, mira, a buenos sitios. Pepe, sí. Pepe, dile sí. La verdad, que María Rosa está diciendo que sí y no tú que no. Una persona, no, porque no, hay personas que lo son que detallistas. Que después, lo comprendo. Por ejemplo, sí. Pero yo no. Suple una cosa con la otra. Porque después tiene muy buenos detalles conmigo. Claro, una de cal y una de arena, claro. Que así, regala así flores, funciona. Yo siempre se lo estoy diciendo, pero a veces digo, yo lo pongo en una balanza y están las dos iguales. Porque me cuida si estoy mala, y casi siempre estoy mala, últimamente no sé por qué. Me tapa, si a lo mejor me echo en el sofá, me retapa. Y me eso es muy importante. Qué bonito. Sí, sí. Te lleva el té a la cama cuando me duele la garganta, ¿verdad? Sí, totalmente. Y me tapa. Y me lleva el... Es que eso es lo bonito, que cuidéis el uno del otro. Sí. Que estéis juntos. Digo yo, en 7 años todo muy bien. ¿Pero no habéis peleado un ratico ni nada? Sí, de vez en cuando. Ah, bueno. Pero se la salió la pimienta. La pimienta, hija. Si no, tampoco no tiene gracia la cosa. Cristina, hay que... Pepe es muy gallego, ¿eh? Sí, sí, le veo. Bueno, todo eso, bueno. Eso también todo es bueno, verdad. Bueno, eso es de gallego, gallego. Eso bueno, gallego. Bueno, para no pelear. Ni para adelante ni para atrás, ¿no? Eso que dicen cuando ves un gallego bueno. En la escalera no sabes si está subiendo o está bajando. Sí. Bueno, ¿qué es el amor para ti, María Rosa? Yo una vez te lo dije... por la radio. Para mí el amor es muchas cosas, es todo. El amor a las plantas, el amor a las flores, el amor a los pajaritos, el amor a esto que se ha a la vida, a todo. A la vida, el amor a los hijos, el amor a la amistad, el amor a la pareja. Yo lo englobo todo. ¿Y es verdad que se puede uno enamorar a cualquier edad? Totalmente. ¿Y uno se puede enamorar distintamente, mucho? No, ¿de no, otra no, manera? De otra manera. Diferente. Pero, muy diferente. Pero, sí, pero sí, si se vive con totalmente. Intensidad, uno puede enamorarse sí. a cualquier edad. A cualquier edad, claro. Totalmente. A cualquier edad. Oye, tú que eres una mujer muy detallista también, ¿tú no tendrás ninguna cosita preparada para Pepe? Oye, hay una foto por ahí de Pepe que las quiero ver, que Pepe no lo sabe. Pepe de jovencito. Busca a las compañeras que tiene que estar por ahí. ¿Jovencito la tengo? No hombre, creo. Hombre, alguna tengo que tener por ¿sí? ahí. Hombre, espera, espera. Voy a buscarla. Sí, espera. Mientras ponen la foto, yo le voy a entregar esto a María Rosa, porque es que tiene una cosa ella. Me tiene que dar mi bolso. Ah, el bolso. Una de Pepe de joven, que tengo que buscarla por ahí. Ah, porque Rosa, tú quieres decirle algo a Pepe. Sí. Pepe, atento, ¿tú cómo estás de oído? El bolso rojo del amor. Ni fu ni fa.
Bueno, pues atento que te va a decir una cosita. Sí, vale. Se lo voy a decir fuerte. A ver, compañero, una no, música. Pero yo oigo. Oye bien, oye bien. Sí. No, a ver. No, bien, pero. Ah, que te va a poner bueno. La gafa, María Rosa, di que sí, mi niña. Escúchame, compañero, una musiquita de violín o algo así. Esa es para dormir, esa es para dormir. Algo romántico, algo romántico. María Rosa se pone las gafas que son graduadas. Vamos. ¿Tengo fotos de mía? Tengo fotos de pequeño. Tuyas. Tengo una, pero es que mi compañera Pepe, no me la Pepe, puede. Siéntela, Dios mío, a lo mejor. Escucha, atento. Esto te lo he escrito yo con todo mi amor y todo mi corazón. Anda, ahí lo lleva. Amor mío, eres como la espuma en el mar, en el lago, en el río. Día a día y gota a gota, mi amor se ha ido incrementando como las profundidades del océano. Así tan profundo e inmenso, llevo tu amor por tan dentro, tu piel sobre mi piel. Tus caricias, tus besos. A veces pienso, ¿me lo merezco? Es verdad. No te olvides nunca de decirme que me quieres. Yo jamás olvidaré decirte cuánto te amo. ¡Ole! ¡Ole! Besito. ¡Qué bonito! Felicidades qué bonito. Por estos 7 preciosos años de amor. Gracias, que mi vida. Hay que seguir creyendo en el amor. Sí, totalmente. Hay que seguir creyendo en el amor. Totalmente. Os deseo lo mejor. Sé que cada uno por vuestra parte habéis tenido historias complicadas, pero de lo que se trata es decir, sí, señor, la vida qué merece vivir. La vida que, verdad, mira qué morena más guapa. Mi niño, mi Rafa. Ahí está María Rosa. Rafa cuando era pequeñito. Claro. Pepe. A ver, Pepe, que te van a traer una cosita. Dáselo. Claro. Cariño gracias, mío. Gracias. Pepe, ¿y para ti tengo otra cosa? Sí, Cristina tiene detalle. Claro. Claro, una flor para ella y un capullo para ti. Toma. Bueno, feliz día de los enamorados, pareja. Gracias. Muchas felicidades. Pues no sé, que se ha perdido por ahí la foto. Hay fotos por ahí de Pepe, a ver si luego las pongo, porque es que tengo yo algunas fotos perdidas. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a publicidad, sí. Buscamos las fotos y os tomaré el cafelito. Sí, ahora volvemos. Vale, vale.